Algunas de estas infraestructuras están hoy finalizadas o en ejecución. Pues, eh, como decía, la crisis no fue impedimento para concibir el mayor plan de infraestructuras judiciales que haya cometido la Junta de Galicia desde las transferencias de materia de justicia. Los dos nuevos edificios judiciales en funcionamiento en Santiago desde el año 2013 y en Ourense desde el año 2015. En la ciudad de la justicia de La Coruña, que se inauguró el año pasado por el presidente del Consejo General del Poder Judicial y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, que ubicamos en la antigua fábrica de tabacos. En marcha está, a principios de año que viene, remataremos el complejo judicial de La Parda en Pontevedra, en el que estamos invirtiendo 17 millones de euros y en este momento tenemos en plena ejecución. La apuesta más importante por las infraestructuras judiciales, como digo, que nunca ha hecho la comunidad autónoma, que es la Ciudad de la Justicia en Vigo, reconvirtiendo un antiguo hospital ubicado en el centro de la ciudad en una administración de justicia para toda el área metropolitana de Vigo, medio millón de habitantes y con una inversión de 30 millones de euros.